sois muchos a los que dar las gracias. No podía pagarme todo el rato, o sea, podría pagarme el rato de incendio a todos, pero que sepáis que a cada uno de los que habéis aportado un granito en este de montaña, os llevo en el corazón, pues que arrecas como estoy hoy. Cabe decir, y su día de celebración, porque lo es, pero no voy a salir a la calle a tirar cohetes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos poco acostumbrados a tener una sentencia de este tipo de sentar a la gente del banquillo, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, en esta sentencia hay muchas cosas que se quedan en el camino y que podrían haber salido mejor. Está claro que podrían haber salido muchísimo peor, incluso podrían no haber salido, o peor todavía, podría haber sido yo el condenado, por, como ha pasado en otras ocasiones, que le quieren dar la vuelta, incluso en alguna ocasión dar la vuelta. La valoración que hago de esta sentencia es positiva, evidentemente. No esperábamos llegar aquí, ni mucho menos. Cuando empezamos todo esto sabíamos que la posibilidad de quedarse en el camino y más con el poder de instrucción que teníamos era amplia, y gracias a que hemos llegado aquí podemos estar agradecidos. De todas formas, esto es una celebración, pero no es una victoria. Está claro que a día de hoy se sigue debatiendo este tipo de conductas. Mientras los políticos no cambien este tipo de costumbres y conductas, no va a haber unas garantías de no repetición y el problema va a seguir adelante. Entonces, hasta que todo esto no cambie, está claro que la lucha sigue. Dicho esto, es que ricasco gustío y torta a ti. Esto no acaba aquí, esto no es un adiós, es un muchas gracias.